Y llegamos un poquito a los hombros. Se ablandó un poquito más la piel. Soltamos suavemente. Tenemos nuevamente la ocasión de trabajar con nuestra bella Natalia. Vamos a trabajar en esta ocasión dando un poquito de alineamiento a la columna, estiramiento y masajito relajante. Vamos a iniciar mi corazón. Se va a quedar súper nuevita, como siempre, como en todos los masajes, como en todas las limpias que se realiza con Marta Pangol. Vamos a iniciar mi vida. Vamos a realizar un masajito desestresante. También con un poco de estiramiento. Presionando suavemente. Vamos a retirar un poquito para apoyar la cabecita. Y vamos a dar un suave masaje. La zona de la nuca. La zona del cráneo. Vamos a mantener, mantenga el peso de su cabecita de esta manera. Estamos relajando la zona craneal, la cabecita. Con el peso de la cabecita en nuestras manos y la relajación absoluta del paciente. También podemos relajar de esta manera en la zona del cuello, si
siempre con la aceitito en las manos primero y luego hacia la piel. A la vez que damos masajes, estamos haciendo estiramiento, como se puede apreciar. Continuamos relajando con nuestras yemitas. Hasta la zona baja de nuestra orejita. Volvemos. Bajo de la cabecita y llegamos un poquito a los hombros y damos relajación absoluta. Con nuestras yemitas presionamos contorno de la cabeza. Estiramos un poquito, soltamos, agarramos, soltamos, muy despacio y lento. Una vez que hemos dado relajación a nuestra cabecita, a nuestro cuellito, a nuestra nuca, a nuestro cabello, vamos a hacer un poquito de siempre calentando la cremita en nuestras manitos. Vamos a hacer un poquito también de relajación. Permítame mi corazón ahí. Vamos a ayudar a la zona de los brazos a relajar con un poquito de presión y soltamos. Presión y soltamos. Ahora vamos también a dar un poquito de estiramiento. Soltamos, soltamos. Podemos hacer de los dos sitios. Y en esta ocasión también vamos a estirar un poquito de la zona del cuellito. Vamos a hacer de esta manera. Soltamos muy lentamente. Al contrario. Hacemos un poquito de presión, suelto, y así se siente muy relajada. Se siente muy bien mi corazón. Vamos a continuar con nuestro aceitito. Ya tenemos una vez relajadita la zona de la cabecita, zona del estrés.
Vamos a darle a darle un poquito fuerte para que el aceitito tenga se caliente. Y vamos a relajar esta zona. Nos ayuda para los gases, para la digestión. Hacemos un pequeño amasamiento. Podemos hacer al contrario también. En esta ocasión vamos a posar nuestros deditos y hacer con suavidad para dar relajación. Podemos hacer de esta manera, solo con dos o tres deditos para relajar. Tenemos que mantenernos un tiempito relajando. Muy suavito los bracitos. También podemos ayudarnos así, dando relajación. Vamos con las manitos, abra su manito, mi corazón. Hacemos un estiramiento hacia atrás, luego hacia adelante, hacia atrás y hacia adelante, hacia atrás y hacia adelante. De esta manera se relaja cada músculo. Continuamos con su otra manito. Aquí podemos apreciar de frente. Aquí podemos hacer hacia atrás y hacia adelante. Si hay algún músculo, fuera de su sitio, podemos ayudar a colocar. Volvemos a la zona, estómago, vientre. En esta ocasión vamos a trabajar también el vientre. Amasando un poquito, amasando la piel.
después de un gran amasamiento muscular, ¿no? Se queda súper bien. Siempre apoyándonos de una toallita para que nuestro paciente esté muy cómodo o muy cómoda. También amasando la piel, amasamiento muscular, para que se vaya relajando todos sus músculos. Con suaves movimientos. Es muy relajante y muy nutritiva para la piel, porque estamos con un delicioso aceite de coco. Perdón, aceitito de almendra, pero sí pueden hacer una mezclita con aceititos. Empezamos amasando. Volvemos a su sitio. Aquí acomodamos aquí, hacemos como un estiramiento porque esta zona tiene más músculo. Damos calor con nuestras manitos y nuestro aceitito. Un calor relajante. Aquí vamos a posar un ratito nuestras manitos. De la misma manera en el siguiente piececito. Como un tornillito. Muy bien. Súper relajado. Súper bien. Vamos a relajar a nuestros piececitos. Manera le estamos ayudando a nuestros pies a tener mucha relajación cuando existe dolencia.
mucha suavidad. A cada dedito le damos mucha relajación. Todo le agradecerá en el momento que se ponga de pie y camine. Podemos hacer cruzando los deditos o simplemente de esta manera. Cuando no puede pisar bien, es porque está complicada esta zona en la palma del pie. Entonces tenemos que hacer de esta manera, recto, y al final siempre vamos a hacer con los masajitos izquierda y derecha, con las dos yemitas de los dedos o para un solo sitio. Continuamos con el siguiente piececito, Vamos a ver cómo está. De esta manera comprobamos si tiene alguna molestia para poder masajear. Vamos a darle masajito a cada uno de ellos. Vamos a apretar un poquito. Vamos a apretar ahí para que se haga estiramiento. Se relaje los musculitos de los piececitos, los músculos. Estamos dando relajación y acomodando. También estiramientos se realiza estiramos, soltamos, estiramos, soltamos. Siempre lo tenemos que hacer con mucha suavidad para no hacernos daño, para no lesionarnos. Totalmente nuevo sus piececitos, mi corazón. Vamos a hacer la relajación de la nuca, un poquito de alineamiento de la columna. Siempre recogemos el cabellito de esta manera. Como siempre, el aceitito. Vamos a sentir cómo está la piel. No tiene piel muy dura. Vamos a empezar relajando detrás de las orejitas. Luego nos venimos a la nuca con las yemitas. Ligeros masajitos, ligeros movimientos. Estamos relajando la zona del estrés. Relajamos.
un poco más rápido para dar relajación. Solo trabajamos cerquita de la columna, nunca topamos. Como pueden apreciar, vamos a relajar. Un poquito alzamos, encontramos aquí. De la misma manera lo relajamos podemos un poquito meter nuestras yemitas y relajar. No tenemos alguna complicación en algún hombro, brazo, vamos a presionar y podemos apreciar cómo le brota para tener más facilidad para poder trabajar, sobar, masajear. Apretamos un poquito. Vamos soltando lentamente. Muy bien. Ahí. Una vez realizado, vamos a alinear un poquito la columna. Traemos desde acá, que podemos apreciar, podemos agarrar desde aquí, ablando un poquito más la piel. Ahora vamos a realizar como si estuviéramos limpiando algo, como si estuviéramos retirando algo. Vamos a ampliar un poquito de esta manera, ligero apretón. Vamos a amasar también en la zona del cuello, de esta manera.
masajeando. Vamos a peinar un poquito. De esta manera se queda súper relajadita. Siempre nos apoyamos en la toallita, como lo estoy realizando. Damos un poquito de masaje. Vamos a estirar un poquito y vamos a soltar. Vamos a hacer ahora sí un estiramiento. Soltamos suavemente. Continuamos con el siguiente pie. Un piececito relajado. Estiramos. Soltamos todo con suavidad, como siempre. De esta manera se ha quedado con los pies súper relajaditos para continuar nuestro día cotidiano. Súper, súper relajada.
Hacemos un poquito de presión hacia arriba, estirando. También tenemos